Historia 1. Hola, ¿crees que deberíamos dar a alguien a nuestro grupo? Sí. Puah, claro que sí. Hola. Hola. ¿Te gustaría unirte a mi grupo de amigos? Oh, claro. Eso suena divertido. Oh, genial. Hola, chicos. Aubrey. Oh, Oye, Aubrey. Soy Gabriela. Y yo soy Oben. Yo soy Kylie. Oh, casi se me olvida presentarme. Soy Noah. Oh, me gusta ese nombre. Atrás. Es mío. Cálmate, Kylie. Ella solo estaba dando un cumplido. Claro. Como quieras. Oye, chicos, es un poco temprano para Aubrey, pero. ¿Deberíamos hacer una revelación de la cara? Sí, creo que sería una gran idea. Vale, hagámoslo. Yo primero. Este soy yo. Wow. Muy hermosa. Jejejeje, je, je, je. gracias. Caí y eres el siguiente. Oh, claro que sí. Tengo que encontrar una foto falsa en línea. Bueno, sé que no nos vemos tan bonitas, pero vamos, muéstranos. Ya. Bien, aquí tienes. Ja, 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 divertida. Ahora nos muestran la real. Ya. ¿Qué quieres decir? Este es el verdadero yo. ¿No lo es? Deja de mentir. No estoy mintiendo. Si lo estás, cariño. ¿Esa es Charlie de Amelio? Exactamente. Bien. Y soy yo. Ja, 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 ja. ja, 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 ja. Jajajaja, Noah, has estado saliendo con un año de edad todo este tiempo. Oye, eso no es gracioso. Vale, Aubrey, muéstranos tu verdadero yo. Bien, seguro. Aquí tienes, este soy yo. ¡Guau, wow, Dios mío, tan hermosa! Muchas gracias. Um mentirosa Um, esa es una persona famosa también. Para. Kylie. Ya no vas a ser mi novia, mentirosa. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque me mentiste sobre tu edad y yo soy mucho mayor que tú. Oh, realmente, entonces muestra tu verdadero Noah y tú también, Oven. Vale, aquí estoy yo. Se ruboriza. Oh, wow, se ve genial. Oh, gracias, Aubry. Voy a tener mi venganza, Aubrey. Puah, como sea, Oven, muéstranos como luces. ¿Bien, niño de siete años? Oye. Este soy yo. Oh, wow. Te ves bien. Gracias. Oh, ¿sabías que está ocupado? Oh, no, no lo sabía. ¿Por qué? Oh, uh, por nada. Un, ¿de acuerdo? Puah, lo que sea. Me voy. Un, ¿de acuerdo? Eso fue raro. Oye. No, tengo que hacerte una pregunta. Vale, claro. ¿Qué pasa? No, quiero decir, solo. Un bien. Dios mío. ¿Qué? Acabo de conseguir Robux. Ah. Genial. Estupendo. Me voy a ir a cambiar. ¡Puaj! Bien. Ahora puedo hacerte la pregunta. Vale. Estás sintiendo algo por Aubrey? Sí dos. ¡Pum! Di la verdad. Si sí, lo estoy. Dios mío. Lo sabía. Por favor, no se lo digas. Vale bien. Hola chicos, estoy de vuelta. O me gusta tu avatar. También quieres jugar, verdad o reto? Claro, ¿por qué no? Esto va a ser divertido. Oh, chico. Vale, Aubrey, ¿verdad o reto? ¿Verdad? Vale, ¿quién te gusta? No me gusta nadie. No, en serio, dinos la verdad. No, realmente no me gusta nadie. ¿O oh. qué? ¿O nada? Solo ignóralo. Muy bien, yo sigo, ¿verdad? Sí. Muy bien, Noah. ¿Verdad o reto? ¿Verdad? Bueno, ya que Oven me preguntó esto, entonces él te preguntará a ti. ¿Quién te gusta? Uh. Oh, sí, díselo. Bueno, me gusta. Sí, mamá. O oh, bien, lo siento chicos. Me tengo que ir. Oh, está bien. Podemos jugar la próxima vez. Muy bien, adiós. Chico, ¿qué fue eso? ¿Qué quieres decir? Esa era tu oportunidad de decírselo. ¿Pero la escuchaste? A ella no le gusta nadie. Bien, me encargaré de esto. Oye, Aubry. Sí, Gabriela. Por favor, dime quién te gusta de verdad. No se lo diré a nadie. Lo siento, pero realmente no me gusta nadie. No me gustan las citas en línea. Oh, bueno. Podría decirte algo, pero no se lo digas a Noah, te lo dije, por favor. Claro. ¿Le gustas a Noah? ¿Qué? Sí, me escuchaste. Oh, bueno, no me malinterpretes, es muy buena persona y todo eso, pero... Lo entiendo, no te preocupes. Eres muy buena persona. Gabriela. Gracias. Por supuesto. Unos meses después. Oh, vamos. Todos estáis celosos de mí por tener un nuevo novio. ¿Qué está pasando aquí? Oh, cariño. Este es el perdedor. Te hablé de. ¿Perdedor? A mí no me lo parece. Gracias. Un ¿Um, sí, exactamente? Eso es lo que dije. Gracias de nuevo. Ja, ja, ja. Puah, bueno, es porque no la conoces bien, cariño. Um, ¿De acuerdo? Vamos. Dejemos de pelear y juguemos verdad o reto, como dijimos, íbamos a... Dijimos eso. Ya antes de venir aquí perdedor. Oh, cállate. Siete años. ¿Siete años? Oh, no es nada, nena. No la escuches. Lo que sea, de todos modos, Oubri. ¿Verdad o reto? A mí. OM, reto supongo. Vale. Te reto a que le des un beso en la mejilla al chico más guapo. Um. Uh. Vamos, hazlo. Espero que sea yo. Camina hacia Noah. Ella hace el reto. Se sonroja. Hola, ya que nos conocemos un poco más, ¿qué te parece si nos acercamos el uno al otro? Claro, ¿por qué no? No me importa si mis padres me dejarían. ¿No eres lo suficientemente mayor para tomar esas decisiones? Ja ja ja, ja. ¿le estás preguntando? ¿Qué quieres decir? Ella es un 7 años de edad. Actuando como si tuviera más de 18. ¿En serio? Me tengo que ir y yo estaba bromeando. Ya vamos a Zoom mañana. No os creo que tenga 7 años. Vale. Seguro que no importa. Nos vemos mañana. Me voy a la cama. Al día siguiente en el Zoom. Hola a todos. Todos se ven increíbles. Pero dime, Kylie, ¿por qué tu cámara está apagada? ¿O oh, mi cámara no funciona? ¿Por qué suenas realmente joven? ¿Eso es porque lo es? No soy una mentirosa. Oh, sí. Entonces, muéstranos tu cara. Ella finalmente le muestra. No puedo creer que mintieras. Te lo dijimos. Como sea, al menos tengo más posibilidades de salir contigo, Aubrey. ¿Qué? ¿Qué? ¿Atrás se la llevaron? Espera, ¿qué? Exactamente por mí. Es bueno ver que estás de mi lado, chico. No, ella es tomada por 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 mí espera qué dios mío ¿qué exactamente qué Aubrey no te he dicho esto pero yo dios mío sí me gustas ¿te gustaría ser mi novia espera qué qué por qué te importa Kylie? oh no importa Aubrey ¿verdad Uh, yo, yo no sé qué decir. Vamos, por favor. Oh, está bien, sí. Sí, gracias. Sí. No. Apenas sabes por qué te importa. ¿Y por qué saldría con alguien que ni siquiera me conoce? No, yo, Aubrey, podría hablar contigo a solas. ¿Yo? Oh, está bien. ¿Por qué haces esto? ¿Por qué estás saliendo? Apenas tienes siete años. ¿Por qué? ¿Por qué qué? Porque me han obligado a... ¿Obligada? ¿Qué? No lo entiendo. Bien, mi familia está pasando por tiempos difíciles, no tenemos mucho dinero. Y creemos que ya no podremos vivir en una casa debido a eso. Oh, siento oír eso. Pero eso no responde a mi pregunta. Bueno, este hombre vino a mí y me dijo que tenía que salir con alguien o dejaría de darle a mi familia el dinero que necesitan. Siento oír eso, pero tienes que ser tú misma. No salgas, hablaré con este hombre. Dame su número. ¿Estás segura? Seguro. De acuerdo. Dáselo. Bien. Ahora bien atrás. Ella habla con el viejo y resulta que era uno de los empleados de sus padres que trabajaba en su gran empresa solo en busca de problemas. Resulta que él hizo esto a otros niños e incluso hizo cosas malas a ellos por lo que lo denunció a la policía y fue a la cárcel. Hablé con él, ahora eres libre y aquí tienes dinero para ayudarte en casa. Envía dinero. Gracias, 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 pero... ¿Pero qué? ¿Por qué hacéis esto por mí después de haber sido tan grosero con vosotros? Cuando una persona es grosera, no significa que esté mostrando su verdadera cara. Solo significa que empieza a necesitar encontrarlos. Gracias. Um. Uh. Aubrey explica a todos por qué Kylie estaba haciendo eso. Oh, lo siento. Está bien, voy a ir a pasar el rato con otras personas. Gracias de nuevo, Aubrey. Nunca te olvidaré. Por supuesto. Adiós. Adiós. Oye, ¿y si realmente nos encontramos en la vida real? Para conocernos mejor y ser amigos de verdad. Esa es una gran idea. Ya me gusta eso. Lo mismo. Vale. Vamos a planearlo y sacar el máximo provecho de este viaje. Todos se organizaron y pensaron dónde se reunirían. Cuando llegó el día, pasaron el rato y Noah y Aubrey terminaron besándose. Soy igual que Gabriela Joven. Su amistad duró para siempre. Historia 2. Hola, papá. Hola, cariño. ¿Por qué estás hablando americano otra vez? No me digas que ya ni viene otra vez. Correcto. Y va a traer a su hija. Oh, está bien si ella te hace feliz. Supongo que está bien. Toca el timbre. Hola, mi preciosa niña. Hola, mamá. Papá está actuando americano de nuevo. Es tan infantil, es tan impresionarlos, cariño. No estará así por mucho tiempo. Bueno, que tengas un buen día. Nos vemos el fin de semana. Oh, cariño. Lo siento mucho. No puedes venir este fin de semana. ¿Por qué? Ahora tengo que pasar el fin de semana con la nueva novia de papá y su hija. Lo siento mucho, cariño. Estoy out en un fin de semana de chicas con algunas de mis amigas. Vale. Adiós, mamá. Te quiero. Yo también te quiero. Adiós, cariño. No puedo creerlo. ¿Y si mi hija es horrible conmigo? Hola, cariño. Esta es. Amelia. Libby. Espera. ¿Cómo es que vosotros ya se conocéis? Papá corta el acento americano o un G, solo detente. ¿Qué quieres decir? Este es mi verdadero acento. Esteve, todo el mundo sabe que no es. Oh, bueno, voy a seguir hablando así. Amelia. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Soy la hija de la novia de tu padre? Pero no me dijiste que el novio de tu mamá era mi papá. Yo tampoco lo sabía. Espera un momento. ¿De qué os conocéis? Ella ha sido mi mejor amiga de Internet durante un año, papá. Espera, ¿así que tú eres esa Amelia? Sí, Esteve. Lo soy. Bueno, voy a dejar que las chicas hablen. A pesar de todo, todavía estoy tan sorprendida. Es tan bueno verte. A ti también, Lily. Abrazos. Iba a preguntarle a mi madre si podíamos vernos en verano de todas formas. Yo también. Mi madre probablemente diría que no. Oh, sí. Tu madre es un poco estricta. No lo es. Yo no diría estricta, más bien protectora. Es como mi padre, pero ahora estoy en Inglaterra y él está en América. No pasa nada. Amelia. Puedes verlo todos los días cuando le haces facetime. Y cuando él te visita y tú lo visitas a él. Solo hay un problema. ¿Cuál? ¿Estás bien? Necesito tu wifi. Vale. Te conseguiré el wifi.